Bueno, pues, continuamos con el otro video donde ya vamos a terminar vamos a de preparar prepararlo y la crema. Lo que es la gallina, ¿verdad? Ajá. Y para ya Ahorita pues solo. Ya tenemos aquí la cebolla, apio, chile, pimiento, tomate. Y luego pues lo vamos a sofreír con margarina, ¿verdad? Y le apagamos el oroco. Entonces, luego de que ya nosotros lo sofreímos, le apagamos la crema y luego le apagamos la gallina, ¿verdad? Ajá. Entonces, y ahí está la crema. Aquí está ya la crema. Ya la tenemos lista. Entonces ya casi aquí voy a ver lo que es la gallina. La gallina ya. Ya está solo de... Ya tiene la verdura. Ya está terminándose de cocer. Ya esto es el caldito de gallina. Ya después sacan los pedacitos de gallina. Y ya se... Sofrí de todo, ¿verdad? Junto. Ya le vacían la crema y de ahí encima van los locos. Y ahorita pues aquí estamos viendo a señor Aura, que queremos también aprovechar a presentar a nuestro niño, ¿verdad? Y gracias a Dios pues está dando la oportunidad. Y así es como lo queríamos presentar. Ya él ya cumplió sus 40 días y aquí está José Cristóbal. Ahí está José Cristóbal, que ya es parte de... De Sabores Chapín. De Sabores Chapín, es un nuevo nieto de mi mamá. Ay, y, sí. Y ahí está... lo tenemos. Ah, mira, ahorita está despierto. Vean, que lo vi. Para que lo vean, que cómo es de guapo. Igual que la mamá. Ajá. O a la abuelita, ¿verdad? Mire, me hacen a un lado. Al abuelo parece que va a ser, mire. Ahí está, solo que él solo se despierta cuando ya es. Tiene hambre. Tiene hambre. A ver. Primera la cámara. Ahí está, ve. El Cristóbal, José Cristóbal. José Cristóbal. Ajá. Aquí, pues, humildemente estamos presentando a nuestro niño, porque a la vez, gracias a Dios, todo bien, normal, y ahí va creciendo poco a poco, y todo a su tiempo, ¿verdad? Porque uno se emociona y ay, olvídense, ahí está uno emocionado con su hijo y. Ahí está. Porque ya dos varones. Dos varones. Ah. Otro hermanito es Cristian José. Solo que el Cristian José se fue a ver tele y ya no quiso venir. Sí. Espero que les guste este video y ahí estamos haciendo la gallina en crema y allá pues mi esposa dice que no puede comer gallina en crema, entonces se le va a asar su pedazo y su caldito. Ajá. Por eso es que se está haciendo crema, caldo. ¿Verdad? Porque por los lácteos al niño le hace mal, entonces se lo vamos a hacer dorado su pedacito de él. Así es de que los invitamos a que sigan con nosotros para así recibir cada día más una sorpresa. Y esta sí es una sorpresa bien grandota. Y le damos muchas, muchas gracias a Dios por ser tan lindo y siempre estar con nosotros. Porque miren, hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos sufrido nada de ninguna enfermedad. Nació sanito. Ahí sí, como dicen, sanito, sanote, puro machote. Pero ahí estamos con mi niño. Así es de que gracias por todos los saludos. Y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Y gracias a todos los que nos están viendo también. Ajá, y nos siguen ven, apoyando. Ven, y otra que les damos gracias. Porque llegamos a los 11,000 suscriptores. Así es. Y muchos dicen, Cristian, anda... dale las gracias a los suscriptores por darte ese gran apoyo y pues ahorita estamos aprovechando también a darle las gracias, verdad, y gracias por ese gran apoyo que nos han estado dando, que empezamos desde cero y ya ahorita pues ahí vamos poco a poco, como ustedes también nos han bendecido, verdad, y por eso pues no nos cansamos de darle las gracias. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que siempre sigan adelante en sus trabajos, cosechando
triunfos en la vida. Así es, que en sí, pues, este canal en sí es parte de todos ustedes también, porque si sin ustedes no estuvieran donde estamos y no nos diéramos a conocer como con ustedes, ¿verdad? Y así que, aunque ustedes están muy lejos, pero ustedes son parte de este canal. Y gracias, se les agradece mucho por ese gran apoyo y aquí seguimos. Esta es mi familia, ahí está mi mamá, mi hijo Cristian José, que ahí está, va a mencionar la iguana, y ese como está atento a las iguanas. Y aquí está José Cristóbal, que es el nombre de mi papá, ¿verdad? Entonces ahora ya está el Junior, y ahí está ya mi familia, y ahí está el Cristian José, y ahí está el José Cristóbal, como les había dicho. Y está mi esposa, ¿verdad? Y ahí están mis perritos, que allá está Pitufo. Pitufo. Y el Pirulín, que siempre ahí están juntos con nosotros. Y ahí estamos. Así que entonces continuamos y vamos a hacer lo que es la gallina en crema, ¿verdad? Bueno, aquí ya vas a sofreír, ¿va, mamá? Sí, así es, ya lo tengo aquí con margarina. Ya tengo todo lo que uno pues le puede poner también. Si uno quiere, pues también a esto le podemos agregar huicoitos, que salen muy, muy ricos en la crema. Ahí está, se le da sus vueltecitas y se va friendo poco a poco. Y Alondra, que quería cargar al muchacho, ya está, mire. Está practicando. Solo que le deja. Se le queda viendo el muchacho ahí, como quien dice, despierto. Como quien dice, esta no es mi mamá, dice. Ahí. Está más o menos. Y Cristian José anda buscando la iguana. ¿Dónde está la iguana? ¿Ya se metió? Ay, Dios. Ahí en las maderas se mantienen unas iguanas. Y Cristian... En la madera, no era en la lámina. Ah, en la lámina, arriba de la madera. Ahí siempre pasa al pendiente viendo las iguanas que el. Ajá. Abajo yo vi un garro. Ah, un garro. Un bloque de la iguana. Se asoleaba. Miraba para todas las. Cuando yo me acercaba salí en carrera. Ah. Y ahí está Ángela, ¿ve? La hermana de David. Y mi papi ya puede agarrar igual. ¿Ah, sí? Y está con una mano, la agarra y no le pega nada. Ah, bueno. Solo es que pescar, pero ahí déjale. Bueno, pues ahí ya están. Ya dejándole caer la crema. La crema. Así es, porque. Ay. Miren ustedes. Porque ponemos a cocer un poquito el loroco, ¿verdad? Para que salga suave. Ya el otro vaso de crema ya encima de la gallina. Ya. O los dos echaron ahí. Los dos van aquí. Ahorita le vamos a echar la gallina ya. Ah, bueno. Ahorita ya solo van a sacar la gallina. Bueno, se empezó ahí ya a meter lo que es la gallina. Le dejamos un pedazo. Este mismo, ¿ves? Bueno, ahí estamos ya. Ya ahorita se pone otro poquito para que agarre el sabor. Exacto, la carne.
Y así queda la gallina en crema. En crema. Ya se vuelve a colocar y que despida. Lleva un poquito para que el oroco pues agarre el sabor, ¿verdad? Y la gallina también. Exactamente. Ambos. Así que ahí está ya la gallinita, miren cómo se ve. Ahí. Espero que les guste este video y que siempre se suscriban y que lo compartan. Y que y aquí estamos. Y ahorita pues vamos a ordenar, a, ¿cómo? Hacer un plato. Un plato para que vean cómo queda, ¿verdad? La gallina en crema. Entonces ahorita vamos a preparar el plato y lo vamos a empezar a preparar. Ahí está ya preparando la sopa. Y ahí está. Mira cómo quedó esto. La gallinita en crema. A ver quién tiene el gusto de venir a probar esa. Agárrenla y lo probamos. Te vamos a servir tu pedazo que te gusta. Ay Dios, está bien. Me van a poner a mí a probarlo, dice. Sí. Me van a enojar. Yo llegando vengo de. Ahí estamos. Y ya me están poniendo a comer, es que eso está es bueno. La prueba. Ahora. Pues aquí estamos, miren. Gracias a todos los que nos ven, que siempre he estado atrás de cámaras y ahora pues y ahora me pusieron. Le tocó probar. Me pudieron a probarlo, ¿verdad? Y ya, olvídense, se ve riquísimo y está riquísimo. Ay Dios, eso sí está bueno. Una cucharita, ¿verdad? Sí, ahorita te le vamos a echar ahí. Eso está rico. Le vamos a echar un poquito de chile para que agarre sabor. Agarre sabor. Y que dé más hambre. Lo que es la sopita, pues. Es bien deliciosa y es vitamina, ¿verdad? Ajá. Es bien, está, es una. Está rico. Y ahora vamos a probar lo que es el oroco y la cremita. Que pruebe Cristian José. ¿Se le siente el sabor, Cristian José? ¿Prueba? No le gusta la carne. El pollo le gusta. Está delicioso. Gracias. Que miren que por estarnos viendo va y está muy sabrosa y a ver quién tiene la oportunidad de venirlo a probar. Y los invitamos y los esperamos acá, ¿verdad? Ajá. Amigas, ahí les está la receta del día. Hoy tengo muchas amigas que me dicen, ¿qué va a cocinar hoy, doña Elvia? Pues hoy cociné gallina en crema. Así, ¿verdad? Que espero que les guste. Gracias.